Pues nosotros presentamos el proyecto en la nube TIC. Podéis leer el eslogan, un blog de docentes para todos, pero realmente es un blog que está abierto a todo el mundo, no solo docentes, aunque en la actualidad todos aquellos que estamos participando somos docentes desde los niveles de infantil, primaria, secundaria, educación para adultos e incluso de universidad. Y también tenemos personas que actualmente, debido a la situación del país, no están pudiendo ejercer o están interinos sin destino, pero que están interesados en la docencia, están interesados en el uso de las TIC en el aula y están participando también en el proyecto. Este proyecto ha adquirido bastante dimensión en apenas 6 meses de vida. El proyecto surgió en el mes de noviembre y fue idea de Juan Carlos Guerra, profesor de matemáticas en un instituto de Bilbao, en el País Vasco. Y él, inicialmente, cuando creó este blog en la nube TIC, tenía un único fin, y es que en la nube hay un montón de manuales, de trucos, de recetas, digamos, TIC y de las distintas herramientas, que muchas veces están en el aire, que no sabemos cómo recopilarlas. Podemos usar marcadores sociales, podemos usar distintas herramientas, pero luego hay que buscarla, hay mucha información, no sabemos qué hacer con ella. Entonces él inicialmente, pues con un grupo de coordinadores TIC amigos, bien de su zona del País Vasco, bien a través de su red de Twitter, comenzaron lo que es este repositorio, este blog, como un repositorio realmente de tutoriales, rutinas, secuencias y aplicaciones realmente de las TIC en el aula. Podemos encontrar entradas de todo tipo, desde relacionadas con Twitter, con marcadores sociales de Diego, de Delicious, de cómo transformar un vídeo, sacar el audio, todo lo que podáis imaginaros. En estos 6 meses se ha podido ya recopilar muchísima información. Inicialmente, el equipo de la nube TIC era un grupo bastante reducido, 4 o 5 personas, y bueno, pues iban un poco publicando pues estos manuales, estas recetas o trucos que tenían, y lo iban compartiendo. ¿Cómo lo compartían? En Twitter. Twitter ahora mismo es la red social que para los docentes es la más útil, y donde, aunque solo sean 140 caracteres, podemos compartir muchísima información, prácticamente todo nuestro trabajo. Esto supuso que la gente se interesara por el proyecto, se interesara por en la nube TIC y quisiera colaborar. Oye, que yo tengo este manual, conozco este truco, lo quiero compartir con vosotros. Y poco a poco el equipo fue creciendo. Fue creciendo hasta llegar a niveles de que de noviembre a ahora han pasado escasos 6 meses. Y aunque la presentación pone que somos 35 colaboradores, que ya son bastantes, realmente somos uno más, porque esta mañana ha publicado nuestra colaboradora número 36 y muchos más que se irán incorporando próximamente. Incluso, aunque no hemos finalizado la presentación, animo ya a que cualquiera de los que nos estéis escuchando, bien aquí en directo o bien a través de la grabación de vídeo, pues que se una al proyecto a compartir con nosotros. Aquí en la pantalla tenéis a todo el equipo de colaboradores actual en la nube TIC. Seguro que muchos de vosotros, los que estéis en Twitter, puede que alguna de esas fotos les suene. Sería, el citar a todos ellos con sus nombres ahora mismo tardaríamos un buen rato, pero podemos ver en este mapa que se encuentran o nos encontramos repartidos por toda la geografía, pero no solo la geografía española, que podemos ver que desde el sur de España, desde Almería hasta el País Vasco, pasando por Cataluña, Madrid, hay colaboradores, sino que además tenemos un colaborador en México, en Cancún, que también se ha unido a la nube TIC, y bueno, estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar, y sobre todo, la única idea que tiene este blog es recopilar todos aquellos manuales, trucos relacionados con el uso de las TIC y que podamos aplicar en el aula. Puede ser publicar una entrada de 2 líneas que puede resultar muy útil o un manual muy extenso. No hace falta que sea algo excesivamente técnico. Una cosa que nosotros hemos necesitado un día, hemos necesitado recurrir a algo, a lo mejor lo hemos buscado en Google, le hemos preguntado a un compañero, y en vez de usarlo y dejarlo en el olvido, lo compartimos, porque el día de mañana seguro que otro compañero o nosotros mismos vamos a necesitarlo de nuevo.
Para hacernos la idea, en 6 meses de vida que tiene el proyecto, para ver la dimensión que ha adquirido, hemos recibido 178.000 visitas actualmente. En la pantalla ya pone 158 porque desde que hicimos la presentación, el blog sigue recibiendo muchas visitas. Estamos hablando de una media de 30.000 visitas al mes en un proyecto de una corta vida, lo cual quiere decir o nos hace pensar que realmente está resultando de utilidad a no solo los coordinadores TIC de toda España, sino a cualquier profesor, porque hoy en día todos los profesores debemos de usar las TIC en el aula. Se han publicado unas 200 entradas aproximadamente, es muchísima información. Y además, el blog se nutre no solo de lo que publicamos, sino también de los comentarios de todos nuestros lectores. Más de 800 comentarios hemos realizado, incluso muchos de los comentarios han dado pie a nuevas publicaciones. Ha dado pie a invitar a gente a que colabore. Oye, esto que nos comentas, ¿por qué no lo compartes? ¿Por qué no creas una entrada y nos lo cuentas a todos? Y así el equipo de la Nube TIC ha ido creciendo. Y también más de 360 seguidores de Blogger. Claro, somos muchos, tenemos muchas ideas, queremos publicarlo todo corriendo, las cosas parece que no pueden esperar. Y nos hemos encontrado con un problema inicialmente, y es que lo que no tiene sentido es publicar todo de golpe, que en un mismo día publiquemos 5 artículos y además que podamos correr el peligro de publicar una misma cosa 2 personas diferentes. Y de alguna forma debemos de organizarnos. Y bueno, esto os lo va a comentar mi compañero Juan, el cómo nos organizamos desde la Nube TIC. Bueno, pues yo, para que nos hagamos una idea, he cogido esta imagen de caja de herramientas porque me ha parecido como una metáfora muy importante de lo que nosotros tenemos. Digamos que Internet es esa caja de herramientas, ¿no?, que compramos y que tienen pues desde llaves inglesas, desde destornilladores, martillos y cosas que a lo mejor no conocemos del todo. Entonces, por decirlo de alguna manera, es el Internet, el abanico que nosotros cogemos, y luego cuando hemos ido necesitando herramientas hemos buscado en esa caja lo que hemos necesitado a la vez y hemos ido mejorando un poco pues todo lo que tiene que ver con la nube TIC. Entonces, dentro de las herramientas que hemos ido eligiendo como tal, pues vamos a ver las que hay. Por un lado, el Google Groups, ¿vale?, que lo hemos usado como una especie como de foro interno de cara a que pues los 36 colaboradores, como decía mi compañero, pues nos podamos comunicar, hablemos un poco también pues de qué entradas vamos a hacer, un poco por no repetir, para que no esté la misma entrada repetida varios días o cosas así. O incluso también empezamos a recibir pues ideas o a ver si alguien me puede ayudar con este tema y hacer un post en común, ese tipo de cosas. Entonces luego surgía lo que ha hablado mi compañero, de que teníamos ese Google Groups, empezábamos a publicar bueno, porque teníamos muchas ganas de compartir todo lo que sabíamos, pero sin embargo no lo ocurría que publicábamos a lo mejor 2 veces, 3, incluso hasta 4 veces en un mismo día. Entonces había que coger y establecer, por decir de alguna manera, un orden, porque a lo mejor 4 veces en un día era como muy abusivo, por decir de alguna manera, mucha información de golpe, que a lo mejor la gente que seguía el blog pues tenía como un exceso de información, ¿no?, infoxicación. Entonces cogemos la aplicación Google Calendar con el fin de coordinarnos también internamente, de tal manera de que cada día cada uno de nuestros colaboradores tienen una entrada, de tal manera que yo ya sé si mañana a quién le toca y sobre qué va a ir el tema. Además de esas aplicaciones, otra de las herramientas que hemos usado es el Google Docs. El Google Docs es cuando cogemos y tenemos que compartir alguna cosa o alguna idea en común o hacer algún texto en común. Y una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es hacer, pues por ejemplo, artículos como la red de buenas prácticas, o incluso también nos surgió la idea de cómo hacer un manual de cómo debemos redactar o cómo debemos hacer cada post que va a haber dentro de pues de eso, del blog de la Nube TIC. Además del Google Docs y de todas estas herramientas que estamos diciendo, tenemos Twitter a través de un propio perfil que es en la Nube TIC, que consiste como un usuario donde se van informando cada vez que se publica algo nuevo sobre esa entrada, sobre una entrada o lo que sea, sale publicado automáticamente.
Además, el hashtag en la nube TIC es una herramienta que usamos también pues para tener un seguimiento sobre todo lo que tiene que ver un poco con pues todas las herramientas. A lo mejor nos dejan algún comentario a través de Twitter, ese tipo de cosas. Y luego, a través de Pau Córdoba, creamos un HTML, que lo que nos hacía era coger y cada vez que publicamos algo en el blog, nos sale publicado automáticamente en una lista de artículos que tenemos. De tal manera de que cuando ahora veamos un poco la página como es, pues veamos que la lista de artículos nos viene por autor o incluso también por tema. Además de esto, que no está incluido en el PowerPoint, también deciros que otra de las aplicaciones que también hemos diseñado es una aplicación para una app para el móvil, que bueno, pues eso está en proceso, está en fase beta, pero vamos, estamos viendo resultados muy positivos, la ha ideado Diego y la verdad es que está muy bien. Y por supuesto, lo que ha dicho Diego, de que estamos abiertos a que si vosotros estáis interesados en nuestro blog, pues también digáis, oye, pues yo quiero colaborar con este artículo, y seréis bien recibidos pues a través del correo electrónico. Por lo que nos vamos a la nube TIC. Entonces os dejo ahí el link y vamos a ver un poco en qué consiste la página un poco en general. Para que os hagáis una idea, es un blog normal, entonces yo lo único que voy a destacar de aquí pues es sobre todo el índice de artículos, que es donde lo que os explicaba del código HTML. Cada vez que nosotros publicamos algo en el blog como una entrada, nos sale automáticamente en este índice de artículos por autor o por tema. Y yo creo que hasta aquí ya está. Está tardando, entonces lo vemos en casa, yo creo. ¿Está? Para que os hagáis una idea. Entonces simplemente hay que clicar y os lleva directamente a la entrada. Es como si fuera, por decir algo, un buscador Google. Pues eso es todo. Que muchas gracias por darnos la oportunidad de fomentar un poco lo que es la nube TIC. Y que nada, que si tenéis ganas y os apetece, pues que nada, que nos vemos allí, tanto como usuarios, como creadores también de contenido. Muchas gracias. Bueno, por lo que decía, no sé si aquí hay mucha gente que conozca lo que es la red social Docente Internet en el Aula. Aquí hay compañeros de la red, entonces sé que están. Y bueno, indicar que lo que la conocemos, sabemos como una red social de referencia. Aporta bastante en esto, lo que es de las redes sociales específicas relacionadas con el mundo de la educación, y sobre todo no ya porque la herramienta en la que se apoya funcione bastante bien, sino por las aportaciones de los miembros, que están siendo frecuentes y con una calidad bastante bastante elevada. La red social está apoyada por el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, y eso quiere decir que ha supuesto un apoyo muy importante, en el sentido de que la red lleva unos 4 años, el INTEF empezó a apoyarla hace 2, lo que no puede estar aportando la red. María Jesús García San Martín, también está Alberto Almada, que son personas súper conocidas. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, Juan José de Aro y María Jesús García San Martín han recibido la peonza de oro en la convocatoria de Blog Espiral. Entonces, la red está bastante respaldada por una serie de personas que saben lo que están haciendo, que ponen mucha seriedad y que están poniendo bastante esfuerzo y bastante cariño en ella. La red pretende el aprendizaje entre iguales. Y bueno, y aquí quizás para que os hagáis un poquito de idea de qué quiere decir esto, os cuento la experiencia personal. Yo cuando llegué a la red como miembro, pues me sorprendió muchísimo, me cautivó enseguida, porque veía que allí intervenía, había un ambiente muy ameno. No era lo mismo que cuando intervienes en los foros de otro tipo de plataformas, y además entraba en contacto con gente que nunca pensaba que iba a entrar en contacto, por ejemplo con Jordi Adel, alguna vez he tenido alguna palabrita, o con Francesc Busquets, o Pere Marqués, y muchísimas otras personas que tienen mucho que ver con esto de las TIC. Como profesor, que era un docente de primaria, aquello me impresionó bastante, pero la verdad es que incluso me impresionó mucho más conocer a otros compañeros que estaban haciendo cosas parecidas a las tuyas, y que también estaban como aislados en su centro, y veías que bueno, que tú en cierto modo eras un poquito en aquellos tiempos como una isla que estaba intentando hacer cosas, y tenías a otro compañero que en la otra parte de España estaba haciendo algo parecido, y veías que gracias a la red social las islas se acercaban e incluso parecía que las distancias físicamente desaparecían, y veías que incluso a veces cuando estas islas se empezaban a juntar formaban como una especie de pequeños continentes de colaboración, porque se juntaban algunas veces en algunos proyectos
que surgía espontáneamente en la red, pues un número de personas importante. Algunas veces eran simplemente aportaciones muy concretas y otras veces, bueno, veías que aquello ya tomaba un poquito de más sentido de colaboración más compleja. Si queréis, visitamos un momento lo que es la red social. Como veis, tiene la apariencia como otras muchas páginas de internet. Luego explicaremos un poquito qué es lo que hay, simplemente que veáis que, bueno, que hay muchísimo contenido. Y para eso están aquí los administradores de la red, que nos lo organizan y que encima de todo, pues bueno, cuando ven que hay algo importante, nos avisan mediante alguna convocatoria de evento qué es lo que puede pasar allí, de alguna actividad especialmente interesante. Luego veremos qué tipo de actividades hay. Internet en el aula está alojado en lo que es NINC, que es un servicio de creación de redes sociales. Los usuarios, cuando se registran en la red, pueden también registrarse con ese mismo usuario en otras redes que también están integradas en NINC. E incluso podrías crear tu propia red social. Esto era muy fácil hasta hace 2 años, porque el servicio era gratuito, es decir, estaba limitado, pero tenía la posibilidad de hacerlo. Desde hace 2 años todo el servicio ya es de pago y entonces, bueno, es verdad que hay por ahí otras redes sociales en las que también puedes hacer ese tipo de redes sociales personales, bueno, más personales, más gratuitas. Pero bueno, aquí la verdad que NIM funcionaba muy bien y supuso un poquito de garapalo para mucha gente que tenía ahí también integrado incluso a centros escolares y todo, y no pudieron continuar. Pero en nuestro caso nos apoyó el ITE y podemos seguir hacia adelante. Bueno, lo que era antes ITE, que ahora es el INTEF, por si alguno no lo sabíais. Buscando un poquito de historia, la red se creó en 2008, fue José Cuerva y su equipo de colaboradores en el primer Congreso Nacional de Internet en el Aula, que programaron una serie de actividades y una de ellas fue la creación de la red. Cuando finalizó el Congreso, pues la red siguió funcionando independientemente con una serie de personas que voluntariamente fueron allí pues haciendo la administración. Y luego ya en junio de 2010, el ITE comprobó que aquella era una red que, bueno, que había un trabajo importante hecho y la integró dentro de la red social, como red social del ITE, dentro de la red de Buenas Prácticas 2.0. Y la verdad es que el apoyo del ITE ha sido fundamental porque ha revolucionado la red. Es decir, cuando hay un poco de apoyo económico detrás de una red, ves que hay muchísimas cosas que las puedes hacer con bastante más seriedad e incrementar la actividad que se produce y la calidad de la misma. Entonces, en ese sentido, será siempre muy bueno que el ITE esté un poquito aquí detrás, porque se ve que también ha puesto parte de su cariño y su interés en cuidar un poquito la red. El objetivo, os lo voy a leer, no me lo sé de memoria, la filosofía de la red sí, pero el objetivo no, pues es proporcionar un lugar de encuentro virtual para que cualquier docente pueda participar libremente, compartir experiencias y recursos, contactar y colaborar con otros docentes con sus mismos intereses. Lo cual quiere decir que es una red de docentes, una red profesional. Hay en total ahora mismo más de 11.500 miembros y el ingreso está moderado, para precisamente asegurar que se queda como una red docente. Tienes que dar unos datos profesionales, la materia o función educativa que realizas, la experiencia, que no es obligatorio, pero bueno, pero si la tienes, pues la puedes comentar y está muy bien. El centro educativo localidad, la página web, que puede ser la persona o la del centro educativo. Tened en cuenta que dando una información adecuada, la persona que se encarga de la moderación va a ver que efectivamente era un docente, que está relacionado con el mundo de la educación y no va a tener problemas para ingresar. Una página personal, blog personal, amistad y contactos, que los puede hacer de una forma bastante fácil. Mensajería interna, sala de chat, foros por categorías que están así clasificados, grupos para colaborar, galería multimedia, incluso lo que tú publiques lo puedes difundir también en Facebook, en Twitter o en Google, porque dándole un botoncito, si lo has configurado adecuadamente, pues va a aparecer. Pero además se trata de una red docente, eso quiere decir que también puede hacer cosas un poquito especiales, y las que se están haciendo, por lo que digo, gracias sobre todo al apoyo del ITE, que está siendo fundamental. Se están haciendo talleres abiertos de aprendizaje en colaboración, puedes participar en cualquier momento, luego lo veremos en un momento, webinars, que son conferencias virtuales de personas, que unos ponentes que allí te van exponiendo una serie de ideas, entrevistas en chat también a ponentes, y la red, la verdad es que no se queda solamente en lo que es la propia red, también participa en otras redes, por decirlo de una forma. Participa en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Google+, y luego también otras plataformas como en iVoox, en YouTube, y recientemente creo que también ha habido alguna cosita más. Pero la red, la verdad es que, aunque en apariencia veis que hay mucho contenido, es mucho más lo que hay detrás. Algunas veces os puede dar la sensación de que llegáis y os podéis perder un poquito, pero esto es como cuando empiezas a esquiar, que la primera vez te caes un poquito, te despistas, pero después ya pillas carrerita y vamos, y va a unas buenas velocidades. Aparte que ya he dicho que los administradores se encargan que todo esté bastante bien a la vista. ¿Cómo empezar? Pues lo que hacemos en cualquier página que visitas. Curioseas el menú, compruebas la actividad reciente, que sobre todo se puede ver aquí en la zona central, las aportaciones que se van produciendo por minuto a minuto,
y puedes curiosear el resto de secciones. Y si aún así no te orientas demasiado, tienes un mapa del sitio que te indica un poquito de las cosas que puedes encontrar en la red. Pero lo importante es sobre todo, pues, que te animes a participar, a compartir, a colaborar y entonces aprender junto a las personas que están allí. Es verdad que visitar lo que el contenido que hay puede ser muchas veces muy interesante, pero realmente lo que de verdad te va a aportar algo es participar en la red. No tengas miedo, porque mucha gente dice, es que yo no sé si voy aquí a decir algo interesante que pueda interesar a los demás. Es muy raro que nos digas algo que no interese a los demás. Entonces, en ese sentido, además hay mucha gente que dice eso y luego resulta que es capaz de aportar algo que no sabía ni siquiera que era posible realizar y que es muy eficaz lo que es educativamente. En la red tú tienes tu página, cuando estáis en el menú veis todas estas opciones, por si quieres acceder directamente a mis amigos, a mi blog, a mi correo, y esto sería la página personal, es bastante larguita. Porque ya hemos dicho que en la red puede hacer muchísimas cosas, pero quizás te tienes que concentrar sobre todo en tres secciones. La parte superior, que está la última actividad relacionada con mis aportaciones, es decir, no solo lo que tú pones, sino lo que otras personas te contestan en tus foros o en otro tipo de blog que hayas creado, en alguna entrada de blog que hayas creado, en cualquier y en otros muchos sitios. Luego la parte central, que es la información sobre tu perfil, y aquí en la parte final, quien lo desee te puede dejar un comentario directamente. Tienes mensajería interna, pero bueno, si te quiere decir algo en público, pues te lo dice. Lo que nos decimos la gente cuando estamos en este tipo de redes son muchos elogios, ¿eh? Y además con razón, porque te encuentras con docentes que hacen cosas de verdad increíbles. En una red social sabéis que los foros forman una parte fundamental, están agrupados por categorías, y cuando tú publicas un foro, puedes hacer lo que solemos hacer en muchos sitios, lo dejamos ahí y todo el mundo va contestando, o puedes hacer, por ejemplo, lo que ha dicho aquí Carlos Medina, que aprovechando un blog muy interesante en el que está habiendo muchas aportaciones, edita cada cierto tiempo la introducción lo que es la introducción del foro y va añadiendo enlaces a las herramientas que le han ido comunicando e incluso a los perfiles de las personas que le han comunicado esas herramientas. Y hay otra posibilidad más. En otros foros lo que se hace es enlazar a la intervención concreta dentro del foro. Veis que aquí hay un enlace, el típico eslabón. Entonces, pinchando ahí se sabe cuál es la dirección exacta de esa persona y puedes hacerte el índice, pues a lo mejor si se ha tratado un tema determinado, pues eso, aquí está tratado, en esta intervención concreta. Hay grupos. Tú te puedes crear grupos dentro de esta red. Ahora mismo hay 190, no todavía hay más, porque esta captura está hecha hace un poco de más tiempo. Puedes buscar entre los grupos todo lo que hay, pero hemos creado una página para destacar algunos y que sea fácil acceder a algunos de ellos. Aquí seguiría. Y lo que se hace es que se organiza la información en la introducción, como veis aquí, indicando el ponente, las fechas, la inscripción, la presentación, los objetivos del taller, y luego lo que veis aquí abajo son los enlaces a los foros que van a ir surgiendo, más o menos en este caso, cada semana. Y luego también hay una información que se apoyada en un Google Site o en un Wiki, en el que tienes todos los materiales recopilados para ese taller abierto en colaboración. Son talleres que se abren en un momento dado y ya quedan abiertos para siempre. Tú puedes intervenir cuando quieras. Es decir, que si tú no este verano llegas allí y ves que hay algún taller que te interesa, pues bueno, empieza a intervenir, y lo más normal es que la persona que se encargó del taller esté un poquito atenta y colabore y te responda, y si no, incluso otro miembro de la red. La verdad es que está muy bien y os recomiendo que los probéis. Otra actividad muy interesante son los webinars en WICIC. Los webinars son conferencias virtuales, es decir, que sale la gente hablando, y bueno, lo que veis aquí, una presentación que te ponen en la pantalla central, la persona que está hablando y, bueno, también un moderador, que ahora mismo no se ve en vídeo porque algunas veces hay que tener cuidado con el tema de la gestión de vídeo en Internet y es mejor dejar al ponente que hable solo muchas veces. De todas formas, si alguien quiere intervenir, pues avisa al moderador y puede intervenir también hablando. Y los asistentes tienen aquí la posibilidad de intervenir en un chat simultáneo. Esto que veis aquí en el triangulito es porque, aunque WICIC te permite guardar las grabaciones de lo que haya sucedido en esa conferencia virtual, es verdad que mucha gente no tiene usuario en WICIC, entonces se hace una captura de la grabación y se publica en YouTube, y luego también el podcast de Internet en el aula. Entonces el que quiera se va a YouTube y lo puede ver. Las presentaciones también se publican aparte, no sé si luego nos dará tiempo y quizás podamos verla. Se organizan también actividades de sesiones de chat. Aunque la herramienta de chat de Internet en el aula se puede utilizar libremente en cualquier momento, sí es verdad que cada cierto tiempo se programan, pues, sesiones con ponentes.
Entonces, en ese, bueno, cuando toque eso, pues estate atento de no intervenir demasiado libremente, porque, bueno, está interviniendo una persona, puede intervenir cuando quieras, pero con cuidadito lo que estás diciendo. Es decir, no lo mismo cuando tú estás en el chat y dices algún comentario que cuando estás en un chat oficial, y claro, hay un moderador que está pendiente a ver qué está pasando. Entonces, si alguien interviene de forma inadecuada, pues se le dice. O si el chat ves que empieza a descontrolarse un poquito, pues interviene para decir, bueno, vamos a ver si organizamos un poquito más intervenciones. De todas formas, no se suele intervenir con frecuencia. Preferimos que tenga dinamismo y que haya bastante intervención de los miembros. Cuando una vez ha terminado el chat, solemos hacer un resumen y se publica en la red por si alguien quiere ver lo que se estuvo hablando y dar algún tipo de opinión. En el mapa del sitio vais a encontrar que lo que decía antes, que puedes seguir también en la red en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en LinkedIn. También el mapa del sitio pues te avisa que puedes poner tus propias ideas sobre cómo mejorar la red, de que tenemos unos marcadores sociales en Digio para que sepa quién menciona la red. Las normas de la red también están enlazadas. Publicamos boletines cada principio de mes para que se avisara a los miembros de las posibles actividades que va a haber y los tipos de foros y artículos que han sido más interesantes. Y luego también algunos tutoriales para orientar a las personas de que te he interesado en saber cómo funcionan algunas de las opciones, herramientas y aplicaciones. La red, pues como veis, tiene estos los siguientes datos, o lo que igual avisa de que es una red con bastante calado. Yo no sé si en lengua hispana hay alguna que tenga tantísimos miembros y tanta actividad, pero bueno, no lo puedo tampoco certificar. Más de 11.500 miembros, 2.378 publicaciones de blog, 2.097 temas en el foro principal clasificados por categorías, 192 grupos con debates internos, 304 convocatorias de eventos, 24 conferencias virtuales, 15 talleres TAC, 1.991 fotos en galería de imagen, 257 vídeos en la galería de vídeos, 750 audios en el canal de iVoox, Cine de Podcast. Como veis, son una cifra bastante respetable de que hay bastante actividad y podéis encontrar muchos contenidos. Y no os asustéis si veis que efectivamente hay demasiado contenido, porque suele estar bastante bien organizado y cuando ya vas explorando un poquito la web te das cuenta de que, bueno, lo que es la red social, te das cuenta que puede llegar a todo de una forma bastante intuitiva. Por mi parte, animaros a que os inscribáis en la red, vais a ver que hay bastantes cositas interesantes. Hola, buenas tardes. Yo soy Lara, no suelo estar acostumbrada a hablar sentada, a hablar muchísima gente sí, pero de pie. Pero bueno, creo que tengo que estar aquí por la cámara. Entonces, nada, si me pongo un poco nerviosa, que lo sepáis que es por eso. Lo primero del kiosco de estuche, no sé cuánto lo conocéis. El kiosco de estuche lleva, pues creo que empezamos en el 2011, son muchísimas personas colaborando, y hablar de estuche y no comer estuche es un poco difícil. Entonces, siempre que hago una presentación del kiosco, llevo estuche. Entonces, se empiezan a pasar estuches y vais comiendo, ¿vale? Contaros, ¿cómo empezó todo esto? No empezó porque pensé, vamos a hacer un kiosco de estuches. He sido formadora durante 4 años de docentes y lo que quería hacer era un trabajo colaborativo, un proyecto, donde no solamente estuvieran profesores de primaria, sino que estuvieran infantil, primaria, secundaria, universidad, especial, estudiantes, y que todo estuviera en uno. Fue después, más tarde, cuando apareció el tema de las estuches. Aparece el término en Twitter, me encanta el término y sí que defino estuche como las aplicaciones que no necesitan registro ni una descarga previa. ¿Por qué? Porque si trabajamos en una escuela sabemos perfectamente que no podemos descargar nada, que nos cuesta muchísimo tener permisos, y lo segundo es que trabajamos con menores y se nos olvida muchísimo. Siempre le decimos a los alumnos, bueno, pues vamos a registrarnos. Si no nos registramos, ¿cuánto nos queda? Al final, todas las cosas que registrarse nos quedamos sin nada. Bueno, pues esa es la idea de las estuches, que sean aplicaciones que no necesiten registro ni una descarga previa. ¿Cómo hacemos para compartir las estuches? Yo le dije a la gente que lo que tenía que hacer era a través de Twitter hacer una descripción breve, porque sabéis que son 140 caracteres, el enlace de la estuche directamente, no a un artículo, a un post, sino directamente a la estuche, y el hashtag estuche20. Es importante, y soy muy pesada, lo sé, que sea el hashtag estuche20 y no estuches ni estuche 2.0, porque yo hago la búsqueda por el hashtag, es decir, que si ponéis estuches estáis haciendo que busque dos veces, y si ponéis estuche 2.0 me hacéis que busque tres. Y soy yo solamente buscando, entonces, chuche en singular, porque compartimos una. Después, ¿por qué la hacemos por Twitter? Creo que es porque es la vía más rápida que hay. Bueno, pues esto empieza, lo lanzo un día, la gente empieza a colaborar, y cuando llevan un mes más o menos me dicen, ¿y el kiosco? Porque no había kiosco. Yo había lanzado la idea, pero kiosco no había ninguno. Es más, no sabía si aquello me iba a tocar solamente a mí hacerlo, y si la gente de verdad iba a colaborar en todo esto. Lo que sí tenía claro es que ya estábamos trabajando de manera colaborativa,
que estábamos compartiendo las aplicaciones, que le estábamos buscando un lado educativo a todo lo que estábamos haciendo y que una aplicación que valía para una persona de infantil le podía valer igual a una persona de primaria o secundaria. Y como empezar a colaborar tanta gente, sí que vi muy importante citar las fuentes. Pero citar las fuentes no es en plan de un listado de la gente que ha colaborado, sino que eso también enriquezca. Os lo cuento. Pensé en montar el kiosco, porque más o menos la gente me lo empezó a pedir, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Una web, una wiki, un blog, y por la rapidez y por la sencillez más bien, elegí un blog. Es verdad que no lo tengo en dominio propio ni nada de eso, porque quiero que siga siendo algo que lo pueda hacer cualquier persona sin tener casi conocimiento de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces lo hice en un blog, en WordPress, y antes de hacerlo lo pinté. Me imaginé cómo quería que fuera el blog. No me gusta que tenga que estar bajando con la barra. Creo que todo el mundo conocemos muy bien nuestro blog, pero nos perdemos cuando entramos en los blogs de los otros si no están bien organizados. Entonces, yo quería que fueran tres ventanas, como veis, la idea, los kiosqueros y las chuches. Es decir, cualquier persona que entre sabe, quiero saber esto de qué va a la idea, quiero saber quién participa, va a los kiosqueros, y por último las chuches donde están todas. En portada siempre salen las tres últimas. Hubo un tiempo que me volví loca y publicaba muchísimas, y me pasó casi como lo de la nube TIC. Entonces ahora mismo se publica una cada día. Antes publicaba de lunes a domingo, ahora publico de lunes a viernes. No me estoy volviendo vaga, no os creáis, pero es que hay más de 500 chuches. Entonces, la gente sigue mandando y veo que repetimos, que no buscamos. Entonces, me lo voy a tomar con más calma. Bueno, llevo unos meses tomándomelo con más calma, lo necesitaba. ¿Cuánta gente hay? En verdad no hay más de 150, hay más de 200 kiosqueros ya. Apunté esta fecha, pero a partir de enero para acá ya hay más de 200 personas colaborando. Y no solamente de España, que es lo que me gusta, que también hay gente de otros sitios que están colaborando aquí. Hay un mapa donde se puede ver de dónde es cada persona. Publicar. Ya está bien que las chuches están en Twitter y por otro lado tenemos un blog. Y ahora tenemos que unir esas dos cosas. ¿Cómo las publicamos? Bueno, pues antes cogía una captura de la pantalla del tweet, lo enlazaba, lo colgaba y tardaba muchísimo tiempo. Hasta que lo que hago ahora es colgar la URL directamente dentro de WordPress. Entonces lleva muchísimo menos trabajo. Pero no puedo tocar nada. Es decir, que si tú me pones un tweet y me dices, Larita, ¿crees que esta chuche vale? O me pones una falta de ortografía o cualquier cosa de esa, yo no puedo cambiar nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Podéis preguntarme por otro lado y cuando marquéis, que sea exactamente lo que queréis que salga. Es decir, una buena descripción, el enlace y el hashtag. ¿A qué hora se publican? Todos los días, como os he dicho, de lunes a viernes, fines de semana descansamos, de 11 a 11 y media de la mañana. Normalmente, hay días que a lo mejor me quedo un poco más dormida y es a las 12, pero normalmente de 11 a 11 y media tenéis una. Sé en algunos coles que los niños se quedan en la sala de informática para ver la chuche que sale a esa hora. Buscar. A ver, nos acabas de decir, ¿no?, que son más de 500 chuches. ¿Cómo buscamos ahí? Bueno, es muy fácil buscar en el kiosco. Las etiquetas. Buscamos por etiquetas, sabemos buscar por etiquetas. Normalmente nos cuesta mucho y metemos una frase entera cuando queremos buscar algo. Quiero incentivar la búsqueda por etiquetas y no es buscar por asignaturas. Pensáis que lo que estáis buscando son herramientas. Vosotros lo aplicáis a la asignatura que veáis. Entonces, ¿queréis buscar algo de hacer con YouTube? Pues tenéis que poner la etiqueta YouTube. No ponéis conocimiento del medio ni matemáticas. Hay algunas que sí salen, pero es mínimo las que os van a salir por asignaturas. Una parte es por las etiquetas que están en la portada. Pero hay muchísima gente que me ha pedido un buscador. ¿Y por qué no pongo un buscador? Porque básicamente ya está. Si os vais a la última pestaña, que es Chuche 2.0, y le dais al control F de vuestro ordenador, tenéis el buscador de la misma página. Y ahí ponéis la etiqueta que antes no hayáis encontrado. Y entonces os aparecen todas. Recordad que están todas en la misma página, entonces hay que tener paciencia para que se cargue la página entera, ¿vale? Bueno, como todo kiosco tenemos un almacén. Hubo una época en que no solamente yo me volví loca, sino que todo el mundo se volvió loco con las chuches. Y llegaron muchísimas chuches, demasiadas, tantas, que lo que hice es hacer un almacén. Y en ese almacén están las personas que más han colaborado. Y son los llamados kiosqueros del mes. Después los voy presentando. Los primeros kiosqueros del mes fueron Silvia, Aureola, Tamara y Alberto. Yo creo que sin ellos el kiosco no hubiera sido posible porque el arranque primero es lo que más cuesta. Y fueron personas que también me animaron por detrás a que tirara para adelante del kiosco. Tenemos a Mónica, que inventó el hashtag Chuche20Fan y lo utiliza muchísimo. Tenemos a Juan, que ha hablado antes y es el rescatachuches.
¿Por qué rescata chuches? Porque si yo pongo un tweet con una chuche, pero no le pongo el hashtag porque no conozco el proyecto ni me he olvidado de ponerlo, pues entonces tú puedes poner el hashtag chuche20 y entonces haces que esa persona también conozca el kiosco. Entonces a esas personas se le llaman rescatachuches, ¿vale? Tenemos a Estefanía, a Conchi, que fueron las últimas del año pasado que pusieron chuches. Y después tenemos a otros kiosqueros del mes, también muy importantes y que para mí han hecho grandes aportaciones, incluso algunos que son los kiosqueros del verano. O sea, me hicieron trabajar en verano también. Bueno, esto se quedó en septiembre con Maru, fue la última persona, y desde septiembre de este año estoy de inventario. Hay tantísimas que estoy pensando en hacer algo, no sé el qué todavía, no sé si cerrar el kiosco, si montarlo en un... Si traspasarlo a alguien, no tengo ni idea, pero sé que algo tengo que hacer y que le toque dar una vuelta. Entonces, nada, a ver si este verano se me ocurre qué hacer con todo esto. Las ilustraciones que veis, la mayoría, casi todas, las ha hecho Tamara y son cedidas al kiosco. Incluso el monstruo de las chuches. El monstruo no es un monstruo cualquiera, sino es una persona, en verdad. Tenéis que buscarla, tenéis que saber quién es. Si buscáis en el kiosco, encontraréis a la persona que es. Es el monstruo de las chuches porque lo sabe todo. Para mí es el gran gurú. Tenéis que buscarlo. Música. Como son como, he dicho, 500, ¿no? Más de 500 chuches, pues habrá que ponerse música, ¿no? Entonces tenemos listas en Spotify que cada estación va cambiando. Entonces esto lo hace Carlitos y después J. Monteo Javier ha hecho el jingle del kiosco. O sea, tenemos de todo. No hace falta colaborar solamente poniendo chuches. Veis que podéis colaborar de muchas maneras, incluso dándome una idea de qué hacer con el kiosco puede ser también otra manera de colaborar. Y contaros también que, bueno, hasta aquí es todo muy bonito, pero hay una parte también mala de todo este trabajo. Pero primero la buena. La buena es no solamente unir a docentes de diferentes niveles, haber conseguido eso, sino también haber conseguido que incluso alumnos. A mí me emocionó mucho que el primer alumno que entró puso una chuche de los códigos QR. Y pensé, ¿cómo que a ningún docente se nos ha ocurrido poner una chuche sobre códigos QR? Y así un alumno el primero que nos lo ha puesto. Y entonces me di cuenta, digo, estamos nosotros en otra realidad que ellos no. La parte mala, el tiempo. Twitter va muy rápido, me mandáis 20 al día, yo no puedo poner 20 chuches al día. Entonces, claro, esa velocidad me costó un poco saber llevarla. Y sobre todo el hashtag. El hashtag chuche20 sé que ha sido súper pesada, pero es que si no era muchísimo más trabajo para mí. Entonces, el posicionar un hashtag, quien ha trabajado en Twitter lo sabe, que es muy difícil que un hashtag se conozca y implica muchísimo trabajo. La segunda fase. En verdad no sé por qué le llamo segunda fase, porque siempre ha estado. Lo que pasa es que se ha quedado como en un segundo plano. Os cuento. Laura, por ejemplo, nos ha puesto una chuche con su descripción, y abajo nos ha puesto cómo la ha utilizado en la clase. Igual también lo ha hecho Silvia, y entonces los dibujos que veis abajo enlaza a la aplicación del aula. No se trata de que me digáis los pasos de cliqué aquí y ahora después aquí, no, sino cómo lo has utilizado, qué objetivos has querido trabajar con ellos, qué es lo que han hecho los alumnos. También se pueden enlazar a tutoriales. Igual que lo de la nube TIC, desde aquí les pido que cada vez que pongan una chuche que sea nube, de la nube TIC, lo enlazo aquí. Y nada, para si a alguno le ha quedado, ya con esto termino, si a alguno le ha quedado alguna duda, monté una Wix. La Wix es una página web, hice toda una justificación pedagógica, soy pedagoga y entonces hice una justificación pedagógica de todo este trabajo. Tenéis una guía didáctica y en el manual de uso hay tres vídeos pequeños, uno para daros la bienvenida al kiosco, el segundo para buscar y el tercero para compartir. Nada, cualquier cosa podéis hacer de ahí. ¿Cómo se entra en el kiosco? Pues simplemente kiosco de chuches 20, no 2.0, sino kiosco de chuches 20.wordpress.com y ya estáis dentro. Y nada, muchísimas gracias.